Turbo Buston. Goku ha muerto después de la batalla con Raditz. Su cuerpo fue llevado por el mismísimo Kami-sama hasta el mundo de los muertos del rey Genma, quien le hizo 5 preguntas a nuestro héroe para ganarse una nueva oportunidad. Mientras tanto en la Tierra, el malévolo Piccolo Daimaku se llevó a Gohan a realizar un arduo entrenamiento para liberar todo su poder y unirlo a las fuerzas del mal. Nadie se pone a pensar en Chi-Chi o Milk, quien perdió a su esposo y a su hijo en una misma tarde. Hoy presentamos el día en que Piccolo Daimaku se puso a entrenar a todo el pinche mundo. Sean bienvenidos una vez más a Turbo Boston. Yo soy Chad. Continuamos con esta serie de Dragon Ball Z Kakarot. Ya vieron la introducción. Estamos en el entrenamiento de Gohan. Ya saben que él es la esperanza del mundo, muchachos. No nada más de... Es cabrón. O sea, este güey lo necesitamos fuerte, porque si no, nos morimos todos, muchachos, porque está en riesgo la Tierra. Así que este canal necesitamos entrenarlo bien. Bueno, nosotros no, sino el señor Piccolo, digo. ¿Qué demonios? Tómala, barbón. Tranquilo, Gohan. No pasa nada, muchacho. Ese dinosaurio tiene más miedo que tú. Tú le das más miedo. Ah, bueno, no estoy tan seguro de eso. ¡Ah! ¡Corre, creo, amigo! ¡Corre! ¡Ah! ¡Corre, Gohan! Ayuda. Ahí está el señor Piccolo. ¿Le ayuda? No me acuerdo. ¡No! ¡Ándale! Sacó el Kaioken, muchachos. El mismísimo Kaioken. Tómala. ¿Dónde se fue? ¿Quién chabe? ¡Ah, la madre! Sí, estamos bastante lejos, ¿eh? Pinche Gohan tiene el poder ahí bien cabrón, güey. ¡Oh, mi Dios! ¡Oh, mi Dios! Exacto, es lo que iba a preguntar. Ahora, ¿cómo chingados bajamos de ahí si todavía no sabemos volar ni hacer nada? Che, Gohancillo es como una piedra, más que nada. Y acá el señor Piccolo echándose una jeta tranquilamente, el amigo. Velo. Maldito renacuajo apestoso. Ese güey se quería que se muriera, le valía madre la vida. Ah, vamos a ver qué dice. Ya tenemos el... Ah, mira, ya tenemos el especial. El macacón sapo. Vamos hasta el pinche montaña donde está el cabroncito este. ¡Vámonos! Vámonos, vamos para abajo. Si no, nos saca, muchachos. No me importa, voy derecho, no me quito. Si me pegan, ¿qué creen? Me desquito, muchachos. El chiste es llegar con Gohan para ver si sigue vivo el carnalito, porque si no, ¿qué tal si está muerto el canal? Bueno, supuestamente es lo que quiere, ¿no? ¿Y ahora esas madres de dónde salieron? Precisamente es lo que preguntábamos, señor Piccolo. De una vez. Si van a ser chingadazos de una vez, muchachos, ¿no? Vámonos. ¿Qué tranza? ¿Quién? ¿Y ahora y cuándo? ¿Quién? ¿Con qué? ¿Y por qué? Chinga. ¿Qué no es esta cosa? ¿Todo? Ah, me tengo que chingar a esos. Ay, no, pues sí. Pues de una vez, chingada. Vale. ¿Qué tranza? ¿Se van a rifar en este momento? ¿O les da miedo? Pinches robotitos. ¡De una vez! ¡Vamos tarde, carajo! ¡Um! No se le encabronan, muchachos. Sáquese. ¡Ya, rápido! ¡Está sacando el power! ¡Dale, carnal! Ya es para que se muera y esa cosa, ¿no? Ahí está ya, vámonos, suelta al otro. ¿Qué chingón o qué? ¡Vámonos! ¡De una vez! Onda de explosiva. Ya tengo una experiencia, muchachos, pero de Diego, ¿eh? Ah, se te transporta. No. En transportación, ¿no, muchacho? Vale. Déjame cargar un poquito porque sí me drenaron un poquito la energía. ¡Ey! ¡Ah! ¡Me detuviste en el ataque, cabrón! Mereces morir asquerosamente como el insecto pusilánime que eres, carnal. Chingada madre, ¿dónde están los otros? Exacto, justamente, señor Pix. Señor Pix, piensa igual que yo. Es una porquería esto.
andar peleando contra estas cosas, chinga, siendo el señor Pícoro, chinga. Oh, me voy sobre uno, ¿viste? Sobre. Primero uno. Voy en orden, chinga. Aquí nada. Aguanta. ¡Ah! ¡Ay, joder! ¡Madre, no me hacen enojar más! ¡Ya voy! ¡Ah! ¡Hijo de tu! ¡Hijo de tu madre! Estás muerto, ¿verdad? Ven acá, cabrón, ven acá. No subió nada ahí. Pero ya tenía todo mi power. Vámonos. Y faltan otros más. ¿Para qué me ponen estos robotcitos, chinga? Nada más es todo la pinche tedio ahí. Vamos, los últimos de este entrenamiento, ¿cómo no? Bueno, eso parece. No, me vienen en tercias esos carnales, chingado. No se andan solitos porque sería muy fácil, muchachos. Sería muy sencillo. Me late cómo vuela, bien chingón. Es el señor Pícoro. No tengo power. Eso. ¿Muerto? ¡Ah! ¡Sí me diste, hijo de tu madre! ¡Quería escabullirme! ¡Damn it! Exactamente, Pícoro Daimaku. No, espérate. Ya lo maté, ¿no? ¿O sí? No, ahí sigue. ¿Es porque cambié mi objetivo? Díganme, muchachos. Why I change it? Órale, hijos de tu madre. Vámonos. Pinche pérdida de tiempo, carajo. Yo más quería ver si ese carnal está bien. Hecho. ¿Por qué es esa porquería, ese niño asqueroso? Eso. A los pinches lobos hubiera sido más fácil, chico. A ver, vamos a ver cómo está este canal. Parece que bien, ¿eh? Desde aquí se ve bien. Bueno. Ah, bueno, sigue hablando. Tiene pulso. Todo bien. Pero tiene hambre el mocoso asqueroso. Pues le vamos a ir a traer algo. Pues qué chingados somos, rápido, Uber Eats, qué chingados. Y es así como el rey de la maldad, Pícoro Daimaku, se rebaja a trabajar para Rappi y llevarle unas manzanas verdes a Son Gohan para que éste no muera de inanición en la intemperie. A ver, ¿sigues vivo, muchacho? Traje tus malditas manzanas. Yo pasé un ratote, sí me tardé con las chicas manzanas, ¿o qué carajos? No, que manzanas verdes, hijo. O sea, son rojas, caramba. Buscando todo el pinche día por esas madres. Che, Juan, quién sabe de dónde cayeron las manzanas. Para él no hay pedo, ¿eh? Todo tranquilo. Es un chingo de luz, y tienes razón. Justamente eso te iba a preguntar, Gohan. ¿Cómo ves? Tenemos tanto en común, muchacho. Deberíamos ser amigos. ¡Vértebra, la luna! ¿Qué veo? No, la veas, muchacho. ¡Vértebra! ¿Va a ocurrir lo que yo pienso que va a ocurrir, muchachos? ¡Creo que sí! ¡Oh, mi Dios, Gohan! ¡Oh, su madre! Aguanta, tranqui, hijo. Gohan, soy yo, el señor Pícoro, te trajo unas manzanas hace rato. Así es que tú tranquilo, te voy a meter unos cates nada más para que se te calme el desmadre, ¿eh? No creas que te estoy golpeando. ¡Ah! ¡Hijo de tu pinche madre! Ven aquí, Gohan. ¡Uy, me quedé un chingadazo! Yo me largo. Vamos de una vez. Toma. Me late ese poder, muchachos. Otra vez, cómo no. Objetivo fijado. Hijo de su madre, está bien. ¡Ah, espérate! Chingua su madre, ¿para qué me puse enfrente? Por andar de necio, chingue su madre. La vida es un riesgo, muchachos. ¡Oye!
Ya está. ¡Ya casi no! ¡Ay! ¡Uf! ¡Oh, hijo de su madre! Se aventó todo el power, ¿eh? ¡Ay! Otra pinche explosión, muchacho. ¡Ay! Tranquilíceme, SMSM, mi buen Gohan. Cálmese, desmadre, hijo. ¡Chíngale! ¡Pero sigue vivo el carnal! ¿Cómo chinga se detenía ese carnal? ¡Ay, güey! ¡Está muy poderoso! ¡Chingue su madre! ¡Vértebra desapareció! ¡Ya desapareció una ciudad, un pueblito ahí, güey! ¡Hijo de tu madre! ¿Y ahora? ¡Ah! Andaba de chismosón escuchando, ¿eh? Vamos a ver. ¡Ah! ¡Que te sientes muy chingón, eh! ¡No, espérate! ¿No? ¿Qué haces, güey? ¡Ah! ¡Ese güey le valió madre! Dijo, no nos sirve una luna, güey. ¿Para qué chingala tenemos ahí, güey? ¿No? ¡Chingale! Ya le valió madre. Ya no tenemos luna, muchachos. Ya nos quedamos sin nuestro satélite natural. No te preocupes, así como es Dragon Ball, Bulma hace una y la avienta chingando a su madre, ¿eh? Y nadie se dio cuenta, ¿no? Pero bueno, logramos calmar al morro porque sí estaba muy cabrón. Exacto, quiero imaginar que se puede transformar, muchacho. Exacto. Híjole, le va a quitar su colita. ¡Ah! Se la arrancó así muy feo, ¿no? Órale. No, pinche Picoro es un cabrón. Es un maestro, es diseñador de modas. Ahí le puso su trajecito y destruyó la luna. Qué pinche. Ah, y presidente o dueño de la tierra por un rato, bueno, es lo que quiere. A ver si se lo dan. Pero es todo, pinche Picoro. Está cabrón, chingada madre. Hemos pasado este nivel, muchachos. ¿Qué nos deparará el destino? ¿Gohan seguirá aprendiendo? Vamos a ver qué tranza. Espero que continúe la brevedad, muchachos. Que continúe la brevedad para saber qué demonios pasa. A ver. Sigue con hambre, mi carnal, chingado. Lo voy a tener. Es que ya tiene rato que no come algo sólido, muchachos. Que nada más. Ah, mira, sus espaditas también se la dio, ¿ah? Cierto. ¿Cómo conseguimos carne? A ver. Usa el olfato para llegar al aroma. A ver. ¿Quién chingado está cocinando algo? ¡Oh, yo te conozco! Yo te conozco, Mosco, muchacho. Es el mismísimo Yajirobe. ¿Cómo te llamas aquí? Yajirobe. Sí, ¿no? Cuanto más te miro, más recuerdas a Son Goku de niño. ¿Eres su hijo o algo así? Sí, chingada, man. Me llamo Gohan. Préstame acá un pinche pedacito de carne, ¿no? ¡Yajirobe! Sí, son íntimos. Bueno, apenas se recuerda a ese cabrón y este carnal diciendo que eran los mejores amigos de la infancia. Ajá, carnal. Entonces, ¿me vas a dar de esa carne o no? Para ir a buscar mi... Ah, exactamente, buscar mi propia comida. Ah, qué envidioso ese cabrón, chingao. Eres un envidioso, Yajirobe. ¿No que eras el mejor amigo del papá de Gohan? Vale, pues entonces voy a tener que ir a conseguir 3 ciervos, al parecer. De huevón, chinga. A ver. Aquí debe de haber ciervos porque el mapa lo indica. Según tenía que llegar así como tranquiloso, ¿no? ¿Y ahora? ¿Dónde chingas están? Debería... ¡Ah, ahí están! ¡Hola, señor! ¡Ah, pinche ciervo! ¡Ven acá, cabrón! ¡Ole! ¡Pinche golpe chingón! ¡Ven acá! ¡Eso! ¡Onta el otro! ¡No huyas, Bambi! ¡No huyas de mí, Bambi! ¡Ándale! Vamos a que no los cocine este canal, porque sí, o sea, se da chingadas a los venados, pero no cocinarlos. No tengo el sazón de este carnal. ¿Qué pasó, muchacho? ¿Qué pacho? Ya traje la carne. ¿Ya me puedes hacer unos taquitos, por favor? Supongo. Hijo de tu madre. Ok, nada, sí. Vale, nos estaremos viendo, muchacho.
¿Por qué todos me ofenden? ¿Por qué todos ofenden al buenísimo onda de Gohan, eh? Ot, ¿nos robó la carne? ¿De casualidad nos robó? Nosotros la trajimos, güey. Vamos a añadir a Yajirobe. ¿Tiene que ver con comida? Ah, no, es como... Ah, mira, comunidad de la aventura. Qué bueno saber que Yajirobe está aquí. ¿Y ahora qué pasa? ¡Rayos! ¡Oh, por Dios, muchachos! ¡Ya! Vámonos despidiendo. Que ya están llegando los mismos Saiyajins. Aquellos dos. ¿Qué chingados? ¿Tengo que buscarlos? ¿Qué chingados? Vértebra. ¿A poco es? A ver. Ajá, ajá. Exacto, exacto, mi buen Piccolo Daimaku. Aquí el chiste es llegar a estos. A ver, ¡hey! Ya llegué, muchachos. ¿Qué chingados? ¿Quién está aquí? ¡Eh! Ah, mira, es Krillin. ¿Qué pasó, mi buen amigo? Ah, que aquí soy todavía malo, ¿eh? Ya, con razón se hizo así como de, ¿qué pasó, gana? ¿Eh? ¿Qué chingados? No traigo cambio ahorita. Mira, vamos a ver. A ver, o sea, estamos probando que sea digno. Aguanta, aguanta, aguanta. Nada, 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 papu. ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Ta, ta, 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 ta! Aguanta, vamos a... ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Vete, espérate! ¡Peloncito, cabrón! ¡Venga, venga! ¡Véngase! ¡Déjese venir! ¡Déjese venir! ¡Ay, güey! ¡Perdón! ¡Perdón por destruir eso, muchachos! Bueno, ustedes no les digo. ¡Ah! ¡Oh! ¿No te puedes mover? ¡Ay, hijo de tu madre! ¿Qué me hiciste, ¿Qué me hiciste, pinche Krillin? ¡Y sale! ¡Vámonos! ¡Uy, su madre! ¡Eso! ¡Ay, hijo de tu madre! Déjame cargar, carnal, porque no tengo nada, no tengo nada. Ahora sí, que echarme los chicatachos. ¿No viste cómo le hizo una finti rey? Nada, 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 mi buen amigo Krillin. Creo que no, de aquí, de este güey, no eres su amigo. ¡Eh! ¿Dónde estás? Sí, de su madre. Ah, sí lo pepeñé el amigo, ¿eh? ¡Oh! ¡Qué buenos pinches poderes, caramba! Sí, que lo trae más ondita aquí ahorita que Goku, ¿eh? Al rato va a ser la diferencia, ¿no? ¡Oh, hijo de tu madre! Ven acá, ven acá. Ahora sí, ganan, ahora sí, ganan, ahora sí, ganan. Y así para que se acabe todo esto. No tengo poder, ¿o sí? No, sí tengo. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¡Adiós, Krillin! ¡De su madre, chingada! ¡Oh, me gusta este poder, eh! ¡Ese! Y ya, ¿el pinche amenaza era Krillin o qué chingados? Ah, mi Dios, si sí estás muy cabrón. Ay, oye, tu madre. Ay. Ponte a entrenar, chinga, que vienen unos güeyes bien cabrones y tú aquí dando pena, caramba. ¿Entendiste, nano apestoso calvo? Digo, Krillin. Ah, chinga. ¿Otra energía? Ah, pues vamos, vamos. Vamos a ver, dice que es increíble esta energía. ¡Bum! Ya llegué. ¿Quién es? Ah, chinga. ¿No estaba aquí? Oh, me encanta desmadrar todo este pedo. A ver, estaba aquí, ¿no? Ah, está acá abajo, está acá abajo. ¡Anda, la osa! ¿Qué onda? ¿Qué pocho? ¿Qué pocho? Ya llegué. ¡Ah, es este güey, pinche Tenshinhan! Y el mismo Chaos. Pero ahorita todos son mis enemigos, ¿no? Todos me odian. Bueno, odian al mismísimo Piccolo por ser malo. Y también tú. También tú, muchacho. Vamos a ver si sí es cierto. A ver si ya andas con Tokio, muchacho. Vamos a ver. ¡Tu madre! ¡Tenshinhan! Ven acá, cabrón, ven acá. ¡Ven acá!
Anda retando muy chingón. A ver si vas a sentir cuál es el poder del Piccolo Daimaku. ¡Bum! ¡Vámonos! Sí le estoy agarrando saña, muchachos. Perdón, pero... es que ese güey me la cantó muy feo. Me dijo monstruo, me dijo todo. Sí se pasó mucho de lanza, Ven acá, cabrón. Pues sí, todavía no hemos acabado, cabrón. Pero sí. Vamos, otro. Véngase. ¿Estás colocado, muchacho? ¿Estás listo para recibir todo el poder? Ven acá. Hijo de tu madre. ¡Oh! Ese estaba bueno, pero se lo detuve. ¡Pinche loco! ¡Oh! Sí, lo vi venir. ¡Hijo de tu madre! No, ya te luciste un poquito ante Chaos. ¡Qué mono! Es que te gusta lucirte, cabrón. ¡Ay! ¡Cabrón! ¡Pinches! ¿Cómo se llama? ¡Reflejos chingones! No. ¡Vámonos! Mira nada más que pinche destello chingón. Creo que estuviste bien, digo, ya tuviste suficiente, muchacho. Eres mejor, pero bueno, más te vale, mi chavo, que te pongas a entrenar, porque sí das un poquito de asco. Sí, estás muy pinche chafa, así es que a lo mejor te hace falta unas pinches vitaminas, porque sí. Qué energía tan increíble. Ah, chinga. ¿Y ahora? ¿Cuál energía? Ah, a ver. ¿Cayeron en un bosque los Saiyajins? Vamos a ver si es cierto. ¡Ya llegué! ¡Bum! Echando desmadre. ¡Vale! ¡Ya llegué! ¡Ya! ¿En serio es Yamcha del pinche poder que estabas obteniendo, Piccolo? ¿Piccolo? Sí, güey. ¿Qué crees? ¡No manches! ¡Va! ¡También nos entrenamos! ¡Chinga su madre! Aquí que seamos pinche punching bag de todos, muchachos. El chiste es que todos queden fuertes para pues, que estorben y que echen porras así bien fuerte contra los Saiyajines, porque... así que yo sepa que estos güeyes van a ayudar mucho, pero no, la verdad no, muchachos. Pero veamos a ver qué sale, ¿no? Puede que ahí te ayuden a, no sé, a traer a... así, cabrón. Vámonos. ¡Eso! Madre, mi poder favorito de la vida, muchachos. ¡Venga! ¡Claro que sí, chavo! Yo puedo decir lo que quiera. Eres un insecto. Un demente. ¡Un lo que yo quiera! ¡Sáquese! ¿Qué? Híjole, no tengo poder. ¡Chingale, iba a hacer un pinche combo chingón! ¡Ay! ¡Oh! Me comí ese pinche Kamehameha con todo y patatas, muchachos. Estaba bueno. Nada. ¡Oh! Creo que choquemos. ¡Oh! ¡Mientos! Yo gané. Eso. No. Ya está. Esto ya está acabando, muchacho. ¿Dónde estás, cabrón? ¡Otra vez, cabrón! Tenías razón, pinche Yamcha fue el más fuerte de los tres, cabrón. ¿Quién lo pensaría aquí? ¿En qué pinche punto Yamcha es más poderoso que alguien más? Pues no sé, pero ahí está. Como pudieron ver, hoy entrenamos a todos. ¡A todos, chinga! ¿Quién más? Salga, Bulma, güey. También le entrenamos una vez, chingue su madre. ¿Quién se acerque? Ya estamos dando clases gratis el día de hoy. Pues en lo que Piccolo va a ver cómo está el pinche Gohan, nosotros hay que retirarnos de este capítulo, muchachos. Si llegaste hasta aquí, considera suscribirte y darle un enorme like al video. Nos vemos en una siguiente oportunidad de esta serie de Dragon Ball Z Kakarot. Yo soy Chad. Bye. ¿Los guerreros Z se habrán preparado lo suficiente para recibir a los Saiyajin? ¿El nuevo entrenamiento de Gohan lo hará útil para la pelea que se avecina? Y sobre todo, ¿dejará de ser tan pinche chillón? Todo esto y más en el próximo Turbo Foston.